que luchar no solo por la patria, hay que luchar por la vida eterna, por el reino de los cielos. Aquí nos encontramos con dos ejércitos, uno que defiende la patria terrena, veteranos, y otro que defiende la patria eterna, el reino de los cielos. Aunque espero que todos, como buenos cristianos, no están rendidos los dos reinos, peleemos y luchemos por la paz en ambos reinos. La paz de la tierra es preludio de la paz del cielo, y que es por eso que tenemos que luchar, pero en definitiva lo que todos anhelamos es que un día podamos gozar de la paz del cielo y que todos nos podamos sentar, como hoy nos sentamos en torno a la mesa de la Eucaristía, nos podamos sentar en torno a la mesa del banquete eterno. Muchas gracias, Ignacio Guardián.